La Federación Nacional de Comerciantes, a través de su capítulo de Cartago, se unió a la gestión que lidera la Cámara de Comercio para lograr que el impuesto al alumbrado público y otras obligaciones que hacen parte del Estatuto Tributario sean revisados, ya que están afectando la actividad de los industriales y comerciantes debido a su alto costo. Desde FENALCO se ha hecho constantemente el llamado a la alcaldía e incluso a la alcaldía anterior con respecto a los costos del alumbrado público. Veo muy buen recibimiento este estudio que hizo Cámara de Comercio con algunos comerciantes con respecto al alumbrado, ya que es de verdad necesario empezar a hacer como un control de estas tarifas que vienen perjudicando el comercio como tal. Para nadie es un secreto que en este momento la economía no es la mejor, que la situación que está pasando y que está viviendo, atravesando el país, nos ha generado un bajo índice como de comercio, está un poco afectado. La dirigente gremial se refirió al estudio dado a conocer por la Cámara de Comercio, en el que se hace una comparación del cobro del alumbrado público en Cartago con relación a otras ciudades como Pereira y Buga. El estudio es muy claro, pues a Buga sí de pronto lo que les manifiesto se respeta como ese cobro, porque sí tienen de pronto como una contribución más grande, un ingreso de turismo muy alto. Pero Cartago ha desfasado totalmente y necesitamos que el Consejo escuche el llamado del comerciante y del empresario en aras de verificar ese estatuto tributario con minucia, hacer un estudio acorde que nos ayude y contribuya como a un beneficio que represente más, como le digo, con más ingreso a la misma alcaldía, porque, o sea, organizando esta parte de alumbrado público, podemos entrar a que el contribuyente pague y pague de una manera acorde, o sea, que no hagan reclamaciones, que vemos que la ciudad necesita infraestructura y pues que con estos costos de verdad el alumbrado no tiene como ni cumple pues como con cierta normatividad que todavía nos falta. De acuerdo con la directora de FENALCO Cartago, muchos comerciantes han preferido cerrar sus negocios, pues la situación económica del país, sumado a los altos costos de los impuestos y los servicios públicos, se ha vuelto insostenible. Puede darse la vueltita por el centro de Cartago, las calles principales de Cartago en este momento. Muchos de los comerciantes han cerrado sus negocios porque pues el costo en arriendos y lo que es energía y servicios públicos, incluyendo alumbrado, hasta de basuras. Tenemos que hacer un llamado también de pronto a que estas tarifas están un poco ya perjudicando como tal a ese pequeño comerciante que está tratando como de generar empleo y de crecer en Cartago. Diría uno que sí nos falta como más concertación y que el Consejo de pronto esta vez tenga muy presente este tipo de llamado. Terminó afirmando que es necesaria una revisión por parte del Consejo al impuesto de alumbrado público y al estatuto tributario antes de que la situación se complique más. Y ya pues Cámara, que hizo esta labor, manifiesta que están próximos a llevar la propuesta pues al Consejo como tal para que sea estudiado. Sí, estamos esperando que de verdad nos tengan en cuenta, porque lleva ya mucho tiempo el estatuto tributario, se mantiene hace mucho y la idea es que este año pues de verdad se logre concertar, porque hay varios puntos a tratar en ese mismo estatuto que manifiesta pues lo que es industria y comercio, o sea, revisar muy bien cómo ese tipo de tarifas para el comerciante y, o sea, y más que todo el pequeño comerciante, que es el que se ve como más afectado.